Carlos González es de la organización World Vision. Él se encuentra en un gran convenio con la Secretaría de Salud del municipio de Villa del Rosario. Hablamos de cuál es ese proyecto que viene encaminado al cuidado y a la protección de los niños en Villa del Rosario. Bueno, yo represento a una organización World Vision por los niños que hace trabajo en 10 ciudades de aquí del país, digamos que desarrollando actividades y procesos con niños y niñas. Nuestro enfoque principal son los niños y las niñas, la protección y el cuidado de ellos. ¿Su presencia en Villa Rosario a qué se debe? Bueno, venimos desarrollando una serie de asocios con algunas organizaciones, entre ellas la Secretaría de Salud, en vista de la emergencia que se ha presentado por la presencia del virus del Zika. En este momento estamos desarrollando algunas actividades conjuntas en algunas instituciones educativas de aquí de Villa del Rosario. Bueno, el trabajo que se va a hacer en Villa del Rosario, ¿cuál es especialmente? ¿Usted apenas están haciendo un convenio con la Alcaldía de Villa del Rosario? No, nosotros venimos desarrollando en días pasados, cuando se presentó la emergencia de la frontera, estuvimos atendiendo en tres instituciones a aproximadamente 630 niños que se atendieron en unos espacios, en una metodología que se llamaba los espacios amigables para la niñez, donde los niños aprovechaban su tiempo libre, tuvieron como el tiempo para salir un poco de todo el contexto de emergencia que se estaba presentando en el momento y poder desarrollarse plenamente y cumplir con sus deberes académicos. ¿El énfasis de este trabajo cuál es? ¿Lúdico o de alimentación? No, Visión Mundial es una organización de ayuda humanitaria que promueve el desarrollo, la protección integral de los niños y de las niñas y su bienestar. Nosotros trabajamos en espacios lúdicos recreativos, pero adicionalmente a eso trabajamos talleres que ayudan a las comunidades a reconocer sus derechos, a hacer reclamación, a promover esos derechos dentro de la comunidad y a crear una red de protección y cuidado para los niños y las niñas. ¿Cuántos niños esperan en Villa Rosario ustedes seguir trabajando? Bueno, en este momento estamos haciendo más un acompañamiento, como parte del proceso de la construcción de redes que tenemos aquí en Villa del Rosario, pero pues igual creo que si el tiempo se da, si las cosas se dan para que podamos estar aquí, pues eso ya estaremos hablando más adelante. Contémosle a la comunidad del municipio de Villa Rosario, de la área de frontera. ¿Ustedes están funcionando en cuántas ciudades de Colombia? Bueno, nosotros a nivel internacional estamos en más de 90 países. Aquí en Colombia estamos hace más de 35 años en 10 ciudades de Colombia, entre ellas Bucaramanga, que es aquí la ciudad vecina, y por eso pues estamos aquí acompañando los procesos con Villa del Rosario. ¿En Cúcuta no tienen sede? En este momento no. ¿Se espera tener sede en Cúcuta? Sí, esperamos que se pueda dar en algún momento, podamos estar acá. Bueno, esperamos que este trabajo sea beneficioso para toda la comunidad del municipio de Villa Rosario, especialmente para los niños. Sí, realmente nuestro enfoque principal son los niños y las niñas. Creemos que la familia, que la sociedad civil, que los entes del Estado somos corresponsables en el cuidado y la protección de los niños y de las niñas. Por eso estamos aquí presentes para apoyar en esta emergencia del virus del Zika. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Villa Rosario haciendo este trabajo? Bueno, creemos que en la medida en que podamos ir como minimizando el impacto que tiene la presencia del virus acá, pues nosotros estaremos acompañando mes a mes, dependiendo de las necesidades también y de lo que podamos ir construyendo con algunas organizaciones y la Secretaría de Salud. ¿De dónde vienen los recursos para los gastos de este gran trabajo que están haciendo? Bueno, Visión Mundial es una organización que en este momento se sostiene con donaciones de personas naturales y algunas empresas. Ellos han confiado en nosotros, creen que lo que hacemos es bastante significativo y ellos aportan sus dineros para que podamos realizar este tipo de procesos. ¿Cómo va a ser el proceso o básicamente en cómo se desarrolla, digamos, cómo van a trabajar, cuál es el proceso para poder enfatizar y educar a los niños, a la comunidad acá de Villa del Rosario? Bueno, en este momento nosotros estamos haciendo un acercamiento a algunas instituciones educativas. Hoy trabajamos precisamente con tres grados de noveno de la institución Luis Gabriel Castro. Y la idea es que podamos ir abriendo como otras instituciones a las que podamos llegar y que podamos ir haciendo conciencia en las familias, que parte del ejercicio de prevenir esta situación del virus del Zika depende de cada uno en cada uno de los hogares. Y que si la comunidad asume hábitos que ayuden a prevenir que el zancudo se críe,
pues vamos a ir minimizando el número de casos. No sé si ustedes saben, pero Villa del Rosario es el municipio en este momento que más casos de Zika presenta en el país. Entonces, eso ha mostrado una emergencia a nivel del municipio y por eso estamos actuando en este momento aquí. ¿El proceso educativo va a ser por medio de charlas o qué otras metodologías tienen para que los niños aprendan a cuidar? Yo creo que el proceso se va a ir dando. En este momento precisamente hablábamos con el señor secretario porque hay algunas estrategias que podríamos implementar donde la lúdica también juega un papel muy importante, y sobre todo con los niños y las niñas y los adolescentes la lúdica es fundamental para que ellos puedan interiorizar los conceptos que se trabajan. Adicionalmente a eso estamos distribuyendo un material que tiene todo el contenido de lo que implica el virus, cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas, hay que ir al médico, cómo hay que ir, bueno, todo lo que hay que hacer en momentos de esta emergencia de presencia del virus Zika aquí en el municipio. ¿Este proceso lo abarca otros municipios? En este momento estamos aquí concentrados precisamente por lo que les decía ahora, que es el municipio que tiene mayor número de casos reportados, pero dependiendo de cómo se mueva el asunto, pues también estaremos moviéndonos nosotros, porque la idea es que la organización, en aras de proteger a los niños y a las niñas, va al lugar donde sea necesario.